gracias te damos, Señor, esta mañana. Permítenos tocarte a ti en fe, Señor. Y que toda enfermedad, todo problema, toda circunstancia, tú la sanes, Señor. En fe queremos tocarte esta mañana. Y desearte, Padre, que tú seas bajando a los corazones que estamos aquí, Padre. A los corazones que están de duelo. Creyendo, Padre, que tu palabra es real y verdadera. Oramos también por los que están enfermos. Por la hija de nuestro hermano Enrique que está operada y en su hogar. Señor, te damos las gracias porque solamente en ti estamos confiando. Solamente tú eres nuestro gran sanador. Te damos gracias por nuestra hermana Angelita también, que daba gracias por esta enfermedad que la estuvo quejada quizás por más de 3 meses. Pero tú eres el Dios grande, eres el Dios real y verdadero, el que suple todas nuestras necesidades. Te damos gracias por nuestro hermano Manuel Rodríguez, que él pudo llevar las prendas a su familia y quizás las 3 personas que oramos, su familia, 2 son muy poco creyentes. Pero tu palabra seguirá trabajando ahí, Padre. Tú le darás gracia a mi hermano Manuel, Padre, para confiar y creer que contigo todo es posible. No es cuánto nosotros hablemos, es cuánto tu poder hace en la vida. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. Estamos agradecidos también por nuestra hermana Gisela, Padre, que está esperando médico también para operarse. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios que suple todas nuestras necesidades. Oramos por nuestra hermana Magali Medina, Señor, que ha estado enferma, adolorida, y un mar que la queja, Señor, y no la ha podido sacar adelante. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Dale fuerza a mi hermano, Padre, dale fuerza a sus hijos para confiar y creer que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Te damos las gracias y nosotros estamos pero muy, muy agradecidos. Porque podemos decir gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has cuidado. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, mi hermano. Veo que falta un hermano esta mañana. Esta semana, el día sábado, se está casando nuestro hermano Alex Santibáñez con nuestra hermana Ana Cuché. Le iba a dar la oportunidad para que se despidieran, pero veo que no está Alex. ¿Está el hermano? Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. ¿A dónde está el Ale? Pasen por aquí los dos. Porque después ellos se van a Estados Unidos y ya no los vamos a ver. Puede que yo me vaya al norte también, los vea cuando se vayan. Amén. Ayer estuve conversando con el hermano Eduardo Briones. Muy contento con la esposa del Salvador. Están deseando que algún día pueda ir a ese lugar, así que esperamos que Dios les siga ayudando. ¿No está el otro micrófono, chico?
Ay, perdón, hermano. Está buscando un micrófono. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Estoy muy contento de estar acá con ustedes esta mañana. Quería darle las gracias a cada una de las personas que nos están ayudando a armar el matrimonio. Y todo el esfuerzo que han puesto de parte de ustedes se agradece demasiado. Estamos muy contentos por cada una de las personas que van a estar asistiendo ese día. Y eso, estamos muy felices y muy contentos de estar acá con Ana en esta etapa tan gloriosa, tan maravillosa de la vida. Y eso, que amo a cada uno de ustedes. Como dijo el pastor, después de la boda vamos a tener la luna de miel en Chile y luego vamos a estar viajando de vuelta a Estados Unidos. Y yo me voy a estar mudando a Estados Unidos. Vamos a vivir allá, en Tennessee, en Athens, Tennessee. Y llevaré a cada uno de ustedes en mi corazón. Siempre los tendré presente. Y oraré para que pueda venir a visitarlos pronto. Y eso, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Muy agradecidos y felices. Y queremos dar toda la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén. Esperamos que Dios le guíe. Te ayude. Ya vemos que ya ganó la novia. Se lo guía. Así que esperamos que nosotros ganemos. Amén. Así que esperamos que la gracia del Señor nos sea guiando. Y el día domingo en la tarde va a estar predicando nuestro hermano Tom en Yoyido. Hablé con los hermanos, así que están, pero súper. Amén. Así que los que quieran ir a Yoyío el domingo en la tarde, vamos. Así que Dios les bendiga a todos, mi hermano. Y escuché que murió alguien, hermano. Es el varón que estamos pensando, nuestro hermano Galá. Se murió mi cuñado, el esposo de mi cuñada ayer. Ayer. Bueno, él es un varón, mi hermano, que un tiempo atrás a mi hermano Luis Galá lo tenía ya. No, pero es bueno contarlo. A veces hay circunstancias que nos sacan fuera y ya mi hermano estaba a punto de reventar y... Y a veces hay circunstancias que pasan en la vida que a veces nosotros no las entendemos. Pero Dios tiene un propósito. Y en ese propósito está todo Dios. Para que siempre confiemos y estemos esperando en Él. No estamos contentos de que Él haya muerto, pero sí estamos nosotros examinándonos cuando en el tiempo que viene la prueba, cómo la pasamos. Ahí está la clave, porque a veces estamos a punto de reventar e irnos a combo. Amén. Y cómo Dios nos puede frenarnos. Porque Dios todo tiene un tiempo para todas las cosas. Amén. Mi hermano cayó enfermo, estaba muy grave. Es una enfermedad que avanza muy rápido. Y ojalá Dios sea guiando a su familia, sea guiando a sus hijos, sea ayudando a su esposa a perdonarlo y que Dios haga su misericordia. A veces uno quisiera decir cosas buenas de las personas y no puede decirlas. Aquí tenía yo un hermano años atrás que era mujeriego.
Y cuando murió mi hermano, el hijo me pidió que hiciera el servicio. ¿Y cómo yo iba a hablar cosas buenas? Hablé lo que él era. Y yo pensaba que me iba a echar toda la gente encima por lo que estaba hablando. Al final, todo me felicitaron. No hay como hablar la verdad, mi hermano. Por eso mi hermano que está atrás, que tenía un compañerismo con una niña de Colombia, me preguntó, ¿qué tal el hermano? Mire, el hermano no va todo el tiempo a reunión, lo veo casi muy a lo lejos. Entonces, si alguien me pregunta de afuera cómo es la persona, yo no voy a decir, no, si un hermano que va a todas las reuniones, fiel. Yo voy a decir la verdad. Así que si mi hermano supo algo que le contestaron de allá, se lo digo de aquí, mi hermano. Yo no puedo estar mintiendo ni estar diciendo algo que no es. La verdad va a prevalecer. Amén. Y la verdad, aunque duela, es la verdad. Amén. No estamos aquí para estar mintiendo. Amén. Y esperando que Dios nos ayude. Si algún hermano a veces se siente contrariado conmigo por algunas cosas, yo prefiero que se enojen conmigo, pero no con la palabra. Amén. Porque la palabra es una sola. Amén. ¿Entiende lo que acabo de decir? Yo no puedo estar mintiendo ni puedo estar tapando algo que no es correcto. Lo que es correcto nos quedaremos del lado de la palabra. Así que Dios nos guíe y nos ayude. Y entonces damos gracias que mi hermano Luis en ese momento con su esposa pudieron ganar la batalla. Me hicieron caso lo que le conversamos. Y bueno, y ahora ha ido Dios aparejando el camino. Y esperamos que Dios en su gracia nos sea guiando, ayudándonos. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que estamos más que agradecidos, más que contentos. Y esperamos que los hermanos que han estado enfermos, aquí yo los tenía anotados, sean siendo sanados. Entonces vamos a ponernos de pie, mi hermano, a leer la palabra. Hay personas que se ofenden, hay personas que se escandalizan cuando le dicen la verdad. Y hay personas que se malhumoran cuando le dicen una verdad y está lo malo adentro y sale para afuera. Sale aquí. Sin que hable la persona, en el rostro se da cuenta que está enojado. Porque no aceptan una verdad. Correcto. Amén. Esa es verdad. Amén. Así que Dios nos ayude. Amén. Pero la verdad ofende y escandaliza. Él dijo en su día, ¿esto os ofende? Aleluya. ¿Esto os escandaliza? Amén. Así dice el maestro. Señor. Así que Dios nos guíe. Amén. Leemos, mis hermanos, Lucas 2, quería el domingo pasado predicar sobre Lucas 2 y a ver si en este día Dios nos guía. Lucas 2, verso 25. Lucas 2, verso 25. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre y
este hombre es justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado, miren mi hermano, qué importante esto. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, amén, que no vería la muerte antes que viese al ungido de Dios, al ungido del Señor. Y movido, mira ahora, y movido, amén, el mismo que le había revelado, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón y le dijo a su madre María: y aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mateo 16, versículo 13. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y mire la promesa más grande: y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo, escuche bien lo que dice aquí, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire la palabra que pueda. Usted puede atar y puede desatar. Cuidado. Tenga cuidado con lo que habla. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Estamos ante tu presencia, Padre, ante tu gracia, que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza. Tú eres nuestro Dios, Señor, y fuera de ti no hay otro Dios. Te damos las gracias. Te ruego ahora esta mañana, Padre, que cada hermano, cada hermana que está conectado, que tu Espíritu Santo sea bajando y trayendo lo más grande, lo más hermoso, que es la revelación de tu palabra y la revelación en nuestras almas, Padre, porque sabemos que sin revelación no somos nada. Amén.
Y sabemos que esta revelación no la ministra un hombre, solamente la ministras tú, Señor, el Espíritu Santo. Así que te damos las gracias, te damos las gracias a ti, Padre, te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Tomamos asiento, mi hermano. Y esperamos que en su gracia y en su amor, Dios nos sea ayudándonos. Dios nunca nos ha dejado, ni nunca nos ha desamparado. Amén. Y esta obra no es del hombre, esta obra es del Espíritu Santo. Yo mañana voy a morir, mi hermano, y si queda tiempo aquí en esta tierra, tendrá que tomar otro este lugar. Y si muere el otro, tendrá que haber otro en su lugar. Hoy día seguramente están enterrando a nuestro hermano Colin, fue pastor muchos años del Tabernáculo Branham, murió parece que de 92 años, y también fue diácono también en el ministerio del hermano Branham, y esperamos que Dios en su gracia le sea ayudándole. Amén. Ayudando a todos los hermanos que están ahí alrededor de Jeffersonville, todos los hermanos que estén en ese sepelio, esperamos que para Dios sea grandemente una gran bendición. Nosotros estamos aquí creyendo que para Dios no hay nada imposible. A veces hay cosas que Dios está haciendo que son difíciles. Difíciles para entender, pero Dios la está haciendo. Ayer conversaba con un matrimonio y miramos las cosas que están sucediendo, y a veces en la iglesia hay cosas que están sucediendo y no las vemos. Necesitamos revelación. Amén. Ahora, revelación no la puede dar un hombre. Revelación la da el Espíritu Santo. Amén. Entonces, en esa parte, usted y yo que estamos aquí esta mañana, tenemos que dar gracias a Dios, mi hermano, que usted y yo, si no tenemos revelación, no podríamos estar sentados aquí. Necesitamos revelación para estar creyendo que esta mañana Dios nos puede hablar. Usted necesita revelación para mí sacarme de la escena. Yo necesito revelación para sacarla a usted de la escena. Y estar creyendo que Dios nos va a hablar. Pero sin revelación, el pueblo de Dios perece. Dice que la revelación viene para darnos fuerza para vencer las puertas del infierno. Entonces un creyente sin revelación va a ser siempre mediocre. En otras palabras, un creyente mediocre es un creyente, como hablamos el viernes, de muchos hermanos y hermanas no nato. Con conocimiento de la Biblia, con conocimiento de todo lo que Dios nos dio en esta edad, pero no han nacido en el reino. Pero el creyente nacido en el reino, ese creyente está firme y adelante. No importa la batalla que tenga, él siempre va a seguir adelante. Amén. Porque no es él el que está lidiando, es Dios que está lidiando con él. En otras palabras, conversaba con otro varón ayer también, y hablamos esto. Hay en el ministerio, en el orden del Señor, Dios ha dado oficios y ha dado dones. Entonces, cuando un hermano que ya en su matrimonio fracasó y se ha vuelto a casar, y él cree que lo hace bien, y él cree que puede tomar parte en el ministerio o tomar parte del oficio de maestro, o quizás de evangelista, o quizás de profeta menor, entonces conversábamos con este varón que cuando Dios levanta un oficio, Dios cuida el oficio. Amén.
el don no lo cuida. Porque dice, subiendo lo alto yo cauté la cautividad y Dios dona a los hombres. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que Dios cuida el oficio? Porque el oficio no es del hombre. El oficio lo da Dios. Amén. Y Dios dando su oficio, Dios tiene que cuidar al hombre. Amén. Entonces, cuando un hombre ha fracasado su matrimonio y luego ese hombre quiere persistir, que tiene una vocación, un llamamiento al ministerio, entonces ese hombre está fuera del orden divino. No está fuera de la salvación, está fuera del orden divino. Entonces yo le decía al hermano, mire, Dios en este edad nos mandó un profeta. Y este profeta, él quiso tomar. Este profeta quiso fumar. Este profeta quiso engañar niñas, salir con niñas. Y Dios no se lo permitió. Porque había un oficio. No era William Branham cuidándose. Era Dios cuidando a William Branham. ¿Cuándo me están siguiendo todos aquí? Entonces, que alguien no le venga a meter el dedo a la boca, decir que tiene ministerio y su vida no cuadra con la palabra. Entonces yo le decía al hermano, ¿por qué entonces Dios, su hijo Billy Paul, que se casó con una niña fuera del consentimiento de papá y mamá, y se fue quizá en una noche de luna y miel, y luego papá y mamá lo encontraron y deshicieron ese matrimonio? Y entonces después el profeta, cuando él habla que Billy quería casarse, que estáis loco, ¿por qué te golpean la pared? Porque sabía que estaba fuera de orden. Y William Branham no casó de nuevo a su hijo. Amén. Página 999, conducta de doctrina. Y también dijo que nunca iba a tomar parte del ministerio. Billy Paul, hermano. Billy Paul, que tiene una vocación más atrayente para trabajar en el pastorado que el hermano José. El hermano José es cortante, pero el hermano Billy Paul es afable, es cordial, tiene simpatía, tiene testimonio. Se pone a hablar y atrae lo que está hablando. Pero José no. Y en cambio, Dios, como decía su siervo, que ojalá cuando él muriera, Billy tomara su vino y siguiera. Pero cuando ya Billy cayó, ya no dijo más de Billy, dijo de José. Y si Dios mandó un profeta, tiene que cuadrar con la Biblia. Tiene que cuadrar con lo que dijo Pablo. Marido de una sola mujer. Pero claro, dice alguno hermano, si yo tengo una sola mujer, pero estás casado dos veces. Correcto. Así es. Ah, no, dicen, es que con esa me casé allá en el mundo. ¿Acaso Dios se equivocó la predestinación? ¿O acaso tú crees que fuiste predestinado allá cuando naciste? La Biblia dice que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Gloria, sabe todo, Padre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos revelación. Esta revelación no la puede dar un hombre, está aquí en la palabra. Pero aquí en la palabra se puede transformar en conocimiento.
Pero cuando viene revelado por el Espíritu Santo, cambia totalmente. ¿Cuántos creen con todo su corazón? Por eso que la iglesia dijo: sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Pero ahora, capte lo que le voy a decirle. Pero Dios le había dado al hermano Billy Paul para que le ayudara al profeta. Por eso que él dice: aunque me duela el corazón, aunque tengo que decir una verdad, pero tengo que quedarme con la verdad. Amén. Aunque está aquí mi nieto, Pablo, creo que se llama, la esposa, pero la verdad es la verdad. Amén. Amén. Así que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Los hombres quieren interpretar la palabra, cambiar la palabra, interpretarla de acuerdo a su propia cosecha, pero la palabra sigue siendo la palabra. Amén. Ahora no tengo nada, mi hermano, con aquel hermano que es casado, que ha tenido una mujer, ha tenido otra, no tengo nada. Pero cuando me quiere ese hermano decir que tiene un ministerio, yo... Amén. Ojalá Dios nos ayude. Amén. Dios nos dé gracia. Amén. Ahora, un hermano dice: yo tengo ministerio. Ahora, miremos tu vida pasada. Miremos tu vida de cuando te casaste. Y cuando te casaste, después engañaste a tu mujer con una y otra mujer y volviste con tu mujer. Y por eso tiene ministerio. Hermano, no me venga a decir que tiene ministerio. ¿Cómo Dios va a ensuciar su oficio? Si el oficio no lo predestinaste tú ni yo, lo predestinó el Espíritu Santo. Y cuando Él predestina algo, Él lo cuida. Pues ustedes ven, Él quiso tomar y no pudo tomar. Quiso salir con niña y estaba tan contento, hermano, cuando su amigo llevó a esa niña y salieron en el Ford y luego se paró y salió a comprar, creo que no sé qué asunto ahí, y se da la vuelta y ve a la niña fumando. Él solo ya verla fumando, ya dijo: voy a tener problemas. Y baja el Espíritu Santo, el ángel, y le habla. Por eso que la juventud de aquel tiempo le consideraban que era afeminado, que era raro. Amén. No era raro porque quería ser raro, era raro porque Dios lo estaba cuidándolo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios nos dé revelación. Un jovencito que era travesti, que se transforman en mujer y se visten de mujer y tienen relaciones orales y otras cosas más. Se convierte al Señor y él cree que es pastor. Oh, tiene una vocación. Canta, toca, habla muy bonito. Pero otro pastor, como yo no le di boleto, otro pastor de la denominación lo ungió. Entonces, mire usted, ¿cómo Dios va a permitir que un joven que haya un oficio vaya a ser travesti? Ahí está. Y que vaya a practicar el sexo oral con hombres y vaya a tener su vida. ¿Cómo me puede decir, hermano, que Dios lo va a escoger para el ministerio? Ahora estamos colocando varias cosas en orden aquí. Ahora no se me sientan mal.
No estamos mirando que nosotros fuimos sucios un tiempo, sí fuimos. Pero Dios nos cuidó, mi hermano. Pero otros que han sido más sucios son más sucios. Amén. Pero Dios ha tenido misericordia. Amén. ¿Le dan gracia? ¿Le dan la gloria? Entonces, nos encontramos, mi hermano, que en un mundo totalmente cambiado, que deseamos, y usted debe desear esta mañana, que el Espíritu Santo baje esta mañana y le revele su palabra. Amén. Que la palabra no sea una revelación mental, sea una revelación sobrenatural. Por eso que dice la palabra, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Amén. Ve, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Su siervo en un mensaje dice, ahí ya tenemos cuatro grandes interpretaciones. Aquí podemos hablar lo mismo y pueden haber distintas interpretaciones. Ahora, tienen que concordar con la palabra. Porque la palabra él la va a revelarla. Y la palabra es la que nos da firmeza. La palabra que nos va a edificar sobre la roca, no sobre la arena movediza. Porque un edificio puede ser edificado sobre arena, pero viene la tormenta y todo se va a rebalar, y viene la lluvia y se la va a llevar. Pero cuando está sobre la roca va a permanecer. Y entonces estos hermanos estaban teniendo revelación del Hijo del Hombre, unos que era Juan el Bautista, otros tenían revelación que era Elías, otros pensaban que era Jeremías, o alguno de los profetas. Eso es lo que habían oído, eso es lo que le habían enseñado, eso es lo que se veían, porque uno dice que uno, pero, y él le dijo ahora al grupito que él había adoctrinado, al grupito que más revelación, más particularmente revelada la palabra. Y vosotros, amén, ¿quién decís que soy yo? Había que tener revelación. Era un misterio. Porque muchos decían que el Padre de Jesús era José. Que su madre era María. Muchos decían que era hijo de fornicación. Amén. Pero tenían que tener revelación para saber que ni María era su madre, ni José era su padre. Tenían que tener revelación, mi hermano, para ver quién era Jesús. Ojalá Dios nos ayude a nosotros. ¿Estamos contentos, mi hermano? Usted tiene que saber esta mañana quién es Jesús, mi hermano. Por eso que nos encontramos en esta edad también presente, que muchos no saben quién es Elías o quién es el profeta. Y por eso se confunden, se enrean y no saben desatar ni desatar. Usted tiene que saber dónde está parado. Y entonces, en esa hora era difícil, mi hermano. Y ahora, lo que tiene que ver usted en esta mañana, que aquí nosotros tenemos que pararnos un poquito y darnos cuenta. Y entonces,
respondió, perdón, entonces Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Pero ¿cómo si estaba caminando? Sígueme Pedro, sígueme Mateo. Cuando leía, Mateo estaba, era cobrado de impuestos parece, él dijo, deja, sígueme. Y quiero que me entienda, se necesita revelación. Pero ¿cómo Mateo voy a dejar todo esto? No, sígueme, le dijo, nada más. Elías vino, si no me equivoco, claro, Elías vino y estaba arando Eliseo y le tiró la mano. Bueno, si me sigue, me sigue. Pero Eliseo recibió que tenía que seguir a Elías. Espérame, déjeme a estos güeyes, tener esta última fiesta y me voy. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Amén. Dios será mi Dios, una revelación plena. No importa lo que digan de ti, no importa lo que hablen de ti, tu Dios será mi Dios, mi hermano. Por eso que Rula Gentil también es bendecida, porque sin ella tener una gran revelación, se paró del lado de Noemí. Y al pararse al lado de Noemí fue redimida, mi hermano. Tu Dios será mi Dios, en cambio la otra se fue al mundo. Se fue a los deleites, era la otra viuda y Ruth también viuda. Pero esta viuda se quedó del lado de su suegra. Y esta Noemí representa a Israel. Y Dios ahora, para poder tomar la voz, el pariente consanguíneo, para poder tomar a Ruth, tenía que redimir a Noemí. Y tomando a Noemí, tomaba a Ruth. ¿Alguien me entiende? Él tenía que venir a Israel para luego tomarnos nosotros. Amén. Porque nosotros estamos fuera, mi hermano. Pero Dios ha sido grande, mi hermano. Dios ha sido maravilloso. Amén. Que esta mujercita Ruth, donde quiera que tú vayas, yo iré. Amén. Tu Dios será mi Dios. Amén. La tierra, allá voy. Amén. Y ahí Ruth, vino su suegra, le aconsejó, mira, me vas a hacer a espigar al campo de mi pariente, de vos. Pero te voy a pedir una cosa, no vaya a ningún campo más. Si Dios te ha llamado al mensaje de la hora, no ande buscando otros campos. Amén. Ah, que me gusta tanto este doctor como predica. Me gusta. No, cuidado. No vaya a espigar a esos campos. Dios te dio un campo. Y espigar, alguno, ¿a quién fue cegado de ciego aquí? Parece que ninguno. Ahí mi hermano Sixto, yo también fui cegado de ciego. Y cuando uno va cegando ciego, va tomando con la mano aquí. Y siempre se le cae. Van cayéndose espigas. Y esa espiga era la que Ruth iba cosechando. Porque uno va tirando y no se preocupa de las que caen. Oh. Ojalá Dios nos ayude. Amén. Y Noemí le dijo, anda y recoge esa espiga, pero no te vaya a ningún otro campo. Y espera. Y cuando vino la bendición de vos, mi hermano. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho a ti y a mí? Espera. Si Dios te prometió que nos va a transformar.
¿Por qué Él me puede transformar? Porque Él ya pagó un precio. Y cuando pagó el precio de la redención, porque Él es mi redentor. Y el que pagó un precio de redentor tiene un premio de redención. Y yo soy redimido. Entonces, cuando el otro pariente quiso reclamar la herencia, no podía. Porque este redentor, vos, redimió a Noemí. Y a la vez, en Noemí estaba Ruth. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Quizá el otro solamente quería a Ruth, pero no quería nada con Noemí. Pero acá el Redentor miró a Noemí, la redimió y automáticamente Ruth tuvo redención. Y ahora vos podías tomar a Ruth, porque también ella pagaba un precio por la otra. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Dios pagó un precio. Dios pagó un precio por Israel. Y también pagó un precio por ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. En otras palabras, que esta tarde tenemos que mirarnos creyendo la palabra. Tú ya fuiste redimido. No hemos mantenido en el campo de vos. Espigando, recogiendo la esta, moliendo el poco trigo. Y vos, cuando vio que Ruth ahí se mantenía, le dio orden a los segadores que le dejaran caer más espiga. Y dice hermano Branja en un mensaje, y por eso es que vemos de vez en cuando que Dios sana a alguien, Dios liberta a alguien. Es porque Dios nos está dando migajitas. Y está mirándonos de qué lado nos vamos a quedar. Y está mirando cuando no sana a alguien, de qué lado nos vamos a quedarnos. Está mirando vos a usted cuando están hablando mal de esta edad y están hablando de este mensaje tan mal. Está mirando de qué lado te va a parar este chico. Ay, ay, ay. Amén. No te salga de este campo. Si realmente Dios te ha revelado, Dios va a hacer la obra. Si realmente Dios está en este campo, recuerda que si te redime a ti, va a redimir todo lo que está en ti. Por eso que el Señor dijo, crees tú. Y serás salvo tú y toda tu casa. Redime a uno. Gracias, Padre. Y ese uno se para. Y en ese uno está su esposa. Están sus hijos. Está su nuera. En ese uno. Es uno que Dios quiere, no quiere mucho. Ese uno quiere verlo contento. Ese uno quiere verlo en el campo de vos, mi hermano. Que aunque se vea todo negativo, él se quede al lado de la palabra. Amén. Amén. Dios lo dijo, Dios lo cumplirá, mi hermano. Por eso es que el pueblo necesita revelación de saber dónde está parado. Que no cualquier diótrefes, amén, lo saque fuera. Diótrefes, el que le hizo la guerra a Juan en la isla de Patmos. Amén.
Él se quería tener el primado, él quería el más grande. Mi hermano, Dios nos ayuda a nosotros. Cuando hay hermanos que se levantan, que se consideran ellos los más grandes, los más tremendos, déjelo de lado, hermano. O sepa dónde usted está caminando. No se haga problema si el diablo es fantasioso, mi hermano. Amén. La revelación que Dios le ha dado va a cuadrar con toda la palabra. Porque usted, la revelación que Dios te ha dado no está sobre arena movediza. Cuando yo he ido aquí, que mi hermano, y a veces he ido en avión y lo bajan por allá, mi hermano, y están tiempo atrás construyendo edificio, casi la mayoría en arena. Entonces le pregunté al hermano, ya me voy a acordar el nombre, Ahumada. Y hermano, ¿cómo esta gente puede estar construyendo una arena? Sí, pues están haciendo esto, pero son muy pocos los que están sobre roca. Entonces, cuando vengan a una subida de mar, en la pura recogida, esos edificios van a caer. Ve, hay edificios en Arica que han sacado la gente, se están hundiendo lentamente porque no tienen fundamento. En Arica hay dos edificios que lo porque están sobre pura agua abajo. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. ¿Cuándo están contentos, mi hermano? Y yo, como soy mirón, me fijé el 85, cuando vino el terremoto, el 85, ¿cuántos edificios cayeron? Mire, la mayoría cayeron, hermano, y algunos cayeron, y algunos, estos que se llaman para el incendio, ¿cómo se llaman? No, no, los edificios se le hace un peldaño más, 50 centímetros, corta juego. ¿Por qué los cortajuegos cayeron? Porque no tenían pilares, no tenían cadena. Entonces, no hay peor construcción que alguien construya y haga contención para el fuego. Ah, si esto no crea, cuando viene el terremoto, lo más débil te lo tira para afuera. Hermana, cuando en el creyente no hay solidez, no hay firmeza, el problema más sencillo te tira para afuera. Porque no está anclado, no está amarrado. Entonces la arquitecta, la hermana Teresa, en el 85 me dijo, en el 84, 83 me dijo, no, mire hermano Flores, su construcción se la va a caer, porque aquí tiene mucho espacio de luz y acá ha construido con, en vez de ladrillo botado, de pandereta. Yo le dije, no se va a caer, le dije yo. Porque tenía todo amarrado. Entonces hice todo, encadené todo, mi hermano. Y con pilares. Y con pandereta. Vino el terremoto del 85, vino el de 2010 y no se cae. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es porque todo tiene que ir amarrado. Todo tiene que estar anclado. Todo tiene que estar con cadena. Todo tiene que tener fundamento. Y cuando el creyente no tiene fundamento, cualquier cosa lo escandaliza. Cuando el creyente no tiene fundamento, cualquier cosa lo saca afuera. Cuando el creyente no tiene fundamento, mi hermano, está anclado, no está amarrado.
no está agarrado al campamento de voz, mi hermano, cualquier problema sale hablando. Y se va de lengua. Correcto. Amén, amén. Amén, amén. Ay, ay, ay. ¿Están contentos? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque la Biblia dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y este fundamento que está en su vida y en mi vida tiene que ser Jesucristo. No estamos siguiendo a un hombre. No estamos siguiendo a Pablo. No estamos siguiendo a Pedro. No estamos siguiendo a Maraquía. Pero creemos que Dios lo usó. Pero esta palabra, no quiero que sea solamente palabra en mi cabeza loca, sino que sea ancle. Si este profeta habló que debiéramos de confesar, yo no me quiero hacerme el tonto por mi hermano. Ayer le hablaba un matrimonio, que cuál es el fundamento del matrimonio para una solidez espiritual, un ancla de fidelidad. Le dije, la confesión. Amén. 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 Y cuando tú ves, mi hermano, que hermano diácono, por favor, en la otra Biblia que tengo encima en mi escritorio, está el mensaje casamiento y divorcio. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Está contento? Amén. Palabra bendita. Necesitamos estar anclados en la roca. Señor, amén. ¿Cuántos creen que la roca es Cristo? Amén. ¿Lo cree? Amén. Parece que está haciendo calor, mi hermano. Gloria a Jesucristo, eres el único digno. ¿Cree que la roca es Cristo? Amén. No hay mejor ancla. Decía el hermano Omada, y cuando aquí se hizo este edificio, aquí arriba, se descubrió, se llegó a la roca y se perforó y se puso el ancla. Entonces, un edificio edificado sobre roca, aunque venga la tormenta, no lo va a afectar. Pero un matrimonio que no está sobre esa roca. Miren lo que dijo su siervo en la ceremonia nupcial, en la ceremonia matrimonial. Dice, yo demandaré y los haré responsables a ustedes dos, como ciertamente darán cuenta en el día del juicio, cuando los secretos de todos los corazones sean descubiertos. Y aquí Simeón dice, y una espada va a traspasar tu corazón. Que si uno de ustedes sabe de cualquier impedimento por el cual ustedes no deberían ser unidos legalmente en este matrimonio, confiéselo ahora. En otras palabras, si un joven y una señorita se van a casar y ya tienen la certeza que ese es su matrimonio, no deben dejar nada de su pasado. Así es. Amén. Tanto a la mujer como el hombre. Pero en otro mensaje su siervo dice, pero una damita que escondió su pasado. Y no le dijo a este varón de su pasado.
Y después que se casó, la encontró a ella de nuevo. Y como había escondido su pasado, no le había dicho la verdad a su marido, entonces ahora el hombre empezó a tener relaciones con ella y nació una guagua. Y esa guagua tenía 18 años y ahora no sabía ella si el padre era su esposo o del amante anterior. Por no confesar. Ahora me dirán aquí los viejos como nosotros, la mayoría de nosotros venimos de Egipto, los más viejos. Amén. Vaya, le dio con nosotros. Tenemos que arreglar también nuestro pasado. Porque si no, no hay confesión. Mira lo que dice su siervo. ¿Cuántos creen la palabra? Amén. Necesitamos revelación. Porque nuestros matrimonios creen que sean sólidos. No volubles. Se necesita que el esposo sea sólido. Se necesita que la esposa sea sólida. Pero cuando se esconden cosas, ese matrimonio tambalea. Así es. Amén, amén, amén. Ay, ay, ay. Bueno. Amén. Dice, por el cual no deberían ser unidos legalmente en este matrimonio. Confiéselo ahora. Porque tengan esto por seguro. Esto es lo que a mí me llama la atención. Porque tengan esto por seguro. Que cualquiera pareja que es unida de otra manera, aparte de lo que la palabra de Dios permite, su matrimonio no es legal. Amén. Cuando se esconden cosas, cuando hermanos jóvenes aquí de esta congregación llegan a comprometerse, que tienen más responsabilidad que nosotros, ya nosotros nos conocimos con mi esposa, nos casamos y no sabíamos nada de la palabra. Pero sin saber nada de la palabra, cuando un día conversando con mi esposa, antes de casarme, yo le dije a mi esposa, yo ando buscando una mujer para casarme, yo soy esto y esto y esto y esto. Le conté toda mi vida sin conocer la palabra. Gloria, gloria, aleluya. Ahora, Dios me guió, mi hermano. Yo creo en esta tarde que Dios me guió, mi hermano. Oh. La pregunta es, ¿Dios lo guió a usted ahí? Gloria. Muchas gracias. Gloria, gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Por eso que me gusta esta escritura. Gracias, Padre. No importa cuán viejo había llegado a ser Simeón. Amén, Señor. No importa cuánto había pasado. Pero Dios había bajado al corazón de Simeón que él no iba a haber muerte sin que hubiera el Mesías, hermano. Amén. Dígame usted, ¿a cuánta gente quizás, a cuánto erudito, a cuánto de la sinagoga le conversó? Y no le entendieron. Por eso que ojalá que los matrimonios jóvenes que quedan y que van tomando cuerpo aquí en el Señor sean más perfectos, sean más puros que nosotros. Escuché poco amén. No seamos los viejos, que los nuevos que vengan detrás de nosotros sean mejores. Que estos jóvenes nuevos mañana, que si toman ellos la palabra,
si hay un ministerio en ellos de la predicación o de pastorar o de apóstol, lo que sea, mi hermano. Pero que ellos tengan un testimonio fuerte, vivo, edificado sobre la roca. Amén. Que ellos, cuando conocieron a su niña en este mensaje, ni le tomaron ni la mano. Qué lindo, Padre. Ni la besaron. Bendito sea tu Rey de la Gloria. Porque su siervo dice: cuando tú besas a la mujer, ya hay sexo. ¿Qué me dicen? Amén. Tú has deshonrado ya a una mujer. Así es. Oh. Amén. Dice: debe besar a esa mujer cuando se le descubre el velo. Por eso que yo, algunas jóvenes que se vienen a casar, le digo: no se casen con velo, porque ya se han besado. Así es. Amén, amén. Porque tú no quieres ser hipócrita. Amén, amén. Yo tampoco quiero ser hipócrita. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Y duele, bo. A veces hay jóvenes que no soportan la presión de la carne y han caído. Bueno, le digo, tienes que casarte no de blanco. Es que, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué van a decir? ¿Qué me importa lo que digan? Ahora, si tú no quieres casarte aquí, anda a casarte a otro lado. Pero yo no te voy a casar sabiendo que tú caíste en fornicación. O sabiendo que llevaste una vida no buena. Yo no quiero ser hipócrita ante Dios. Ni quiero ser hipócrita delante de ustedes. Ya. Así que si usted se va a casar, mejor no me cuente su vida, mejor guárdela. Porque puede que no lo case de blanco. Amén. Pero si se casa de blanco, su matrimonio no es legal. Porque ha dejado cosas que no le ha confesado su esposo. Y el esposo no deja cosas escondidas. En las confesiones de ambos. Un hermano de aquí de esta iglesia decía: no importa que el muchacho caiga con la niña, total, es ella la que falla. No, falla los dos, mi hermano. No es uno culpable nomás. Amén. Porque su siervo dijo así: ojalá que lleguen los dos vírgenes. Amén, amén. Basta que no han leído mucho. Que esa no lo podemos leerlo. Pero tiempo atrás, a los jóvenes, a todos les di: honroso sean todo el matrimonio. Saqué como 30 libros, se los di a cada uno. Le pregunto a esos jovencitos hoy día, ¿lo han leído? Y seguro que algunos leyeron, pero pasó, como dice el hermano Galdona, entró por aquí y salió por acá. Aleluya. Ah. Oh, Dios nos ayude. Amén. Necesitamos revelación. Amén. Por eso es que este siervo Simeón dice: y le había sido revelado. Amén. Le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Él estaba cierto, certero, seguro que no iba a morir sin ver al ungido. Tenía promesa. Y cuando Dios dice algo, lo cumple. Amén. Dios te puede hablar.
Dios nos puede dar una promesa. Dios nos puede decir algo, pero tiene que ahora esperar que se cumpla. Y estás aquí, mi hermano, para que se cumpla. Entonces, el paréntesis, si los voy a casar, los voy a casar en la oficina, no se enojen, hermano. Porque su siervo el profeta, antes de entrar a predicar los siete sellos, estaba casando una familia en la oficina. Y se los casó en la oficina, es porque no venían bien. Pero a veces vivimos, mi hermano, en una burbuja. Aleluya. Queremos demostrar al otro, a la familia, a la iglesia, una imagen que no tenemos. Solo tú eres digno, Señor Jesucristo. Es como yo quisiera mostrar una imagen de aquí esta tarde. Oh, sí, hermano, yo peso 70 kilos. Y me están mirando, hipócrita. Y la imagen que tengo son de 110 kilos. Eso es lo que estoy hablando. ¿Me entiende lo que estamos hablando? Estamos hablando de una imagen. Que a veces lo que hablamos no es la realidad de lo que somos. Yo ayer le pregunté a mi hermano Omar, hombre, que estás guadón, dije yo. ¿Cuánto estás pesando? Me dijo, 105, 107. Me dijo. Yo ando por ahí también, 107, 108, 109, 111. Bajo a 108, bajo a 107. Y ahí me mantengo así. Amén. Amén. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Amén. Hay una imagen, hay una realidad. Y yo no la puedo ocultarla. Aunque yo diga, pero aquí estoy. Amén. Oh, Dios nos ayude, mi hermano. Aunque usted diga algo, pero yo lo miro. Su realidad es lo que usted no es lo que. Y aunque usted me diga, mi matrimonio es perfecto. No, yo veo lo contrario. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Pero aquí, mi hermano, la clave es. Y dice, y le había sido revelado. Oh, que Dios nos dé gracia. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Amén. Dice, pero el verso 27, mira ahora, y movido. Y este Simeón estaba viejito, mi hermano. Quizá ese día, domingo o sábado, quizá no quería ir a la reunión. Quizás estaba decaído, cansado. Pero el Espíritu Santo bajó. Te tienes que mover porque hoy día voy a cumplir lo que te prometí. Amén. Y quizás mi hermano Briseño, él trabaja con turno y hay otros hermanos que trabajan con turno aquí. Y Dios le diga un día, Briseño, muévete a la iglesia porque voy a cumplir lo que te prometí, pero tienes trabajo. Ay, ahí viene la batalla, ¿ves? Porque tenemos un faraón que nos está controlando. Y tenemos un faraón que tenemos que cumplir. Pero cuando llegue esa hora, si es Dios en el negocio, Dios va a orar, mi hermano. Tomaré el teléfono, le diré, mire, patrón, no puedo hoy día porque tengo un compromiso. Dios me dijo que me iba a hablar, el patrón lo va a subir o a bajarlo. Pero él no está ni ahí con lo que el patrón le diga.
Él está con lo que Dios le mostró. Eso es movido por el Espíritu. Dígame usted, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hoy día no quería levantarse? Pero algo que te amén. Estoy hablando de los que han tenido batalla. Algunos estamos ya, ponemos el despertador y nos da gozo, nos da alegría despertar antes. Sabemos que es Dios que nos despierta. Amén. Pero hay otros que el cuerpo está pesado, está agotado. Y sin embargo, despiertan sin sueño. Dice el hermano Braja en otro mensaje, cuando tú despiertes así sin sueño y pensando en Dios, corre rápido. A hincarte. Sí, Señor, amén. A decirle que el Señor me va a hablar. Amén. No te hagas el tonto. Porque muchas veces nosotros nos hacemos el tonto. Y después nos recriminamos, Señor, perdóname, Señor. Porque nos sentimos vacíos. ¿A cuánto le ha pasado eso? Uno se siente vacío después porque no ha obedecido. Eso es verdad, Padre. Oh, Dios nos ayude. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Oh, gracias. Y aunque no quería venir, estoy aquí, gracias, Señor. Le doy gracias. Le damos la gracia al Señor. Le damos la gloria. Ve, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos. No me acuerdo si este Simeón era ciego. Ana. Mire usted, mi hermano, venían muchos, quizá hilera, presentando niños. Ahora, Simeón, Dios le tenía que revelarle y llevarlo a la persona que traía ese niño. Quizá venían 6, 7. Y él fue y tomó al niño correcto. Porque Dios no se puede equivocar. La revelación es prevaleciente y continuamente vivificante. La revelación siempre te llega, va a cumplir con lo que Dios te revela. No puede ser algo equivocado. Lo que Dios revela, tú dices, Dios me reveló esto, y tiene que cuadrar después con la manifestación. Sí, Señor, así es. ¿Ve? Y él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Me acuerdo de la película de Los 10 Mandamientos, que cuando ese anciano es herido, está en el asunto del barro, y herido, y también está Moisés al otro lado, y Moisés corre y lo toma, y ese cieguito, ese anciano, da gracias. Porque estaba viendo con sus ojos el libertador de Israel. ¡Amén! Quizás Moisés está todo lleno de barro y todo, pero el viejito estaba contento y murió agradecido. Porque sus ojos habían visto la liberación de Israel. Oh, cuán contento debemos estar en esta hora. Amén. Que si la muerte no alcanza, tengamos revelación que vamos a levantarnos.
que no tengamos una muerte donde veamos los demonios un lado buscándonos y por otro lado veamos a Dios, mi hermano, y los demonios queriendo cobrar venganza. Tú, Jorge, no confesaste, no restauraste. Tú hiciste esto y están acusándome. Y los demonios, mira, ¿cómo te lo va a hallar tú si es mío este? Hizo. Ay, ay, ay. Y la persona muere, hermano, desesperada, mi hermano. No muere en paz. Porque sabe que tiene cosas escondidas. Entonces la pregunta esta tarde, ¿cuántos quieren morir en paz? Gloria a Dios. O como dice su siervo, o que en un sueño podernos irnos y no despertar más. Eso es, Padre. Pero Dios lo tuvo 7 días agonizando. Correcto. Amén. Enfermedades. Quebrazones, imposible, pero tú 7 días. Amén. Y el séptimo día, cuando él partió 4:45 a.m, si no me equivoco, vino el especialista en hueso a revisarlo y encontró todo su cuerpo sano. Gloria a Jesucristo. Amén. Tú cumples tu palabra, hermoso Dios. Sí, mi rey. Gloria. Porque ¿qué es lo que estaba representando este profeta? La unión de 7 edades. Sí, Señor. Por eso que en la 7ª edad el cuerpo estaba perfecto. No importa que estuviera con ojo hinchado, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, lo hizo sufrir, pero llegó al 7º. Quiere decir que en la 7ª edad habrá un pueblo que va a traer a resurrección. 7 edades. No importa que ellos fueron quemados, no importa que ellos fueron comidos por leones, no importa que fueron con lanza, ni con espada, Dios los va a sacarlo. Porque en la 7ª edad habrá un cuerpo que Dios lo sacó fuera. Está separado fuera por la palabra. Y traerán a resurrección. 7 edades. No es que el hermano Branham tenga que resucitar y va a traer. No. Ese cuento, no. Póngase a la condición. ¿Ah? Los retornistas creen eso. Aún el hermano José lo está creyendo también en el tabernáculo Branham. Pero no lo crea. Yo he estado ahí en el tabernáculo Branham. No lo crea. Amén. Nosotros, la edad de la palabra va a traer a resurrección. Amén. Y en esta edad, William Branham está esperando por nosotros. Pedro está esperando por nosotros. Pablo está esperando por nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque en aquel día, vosotros conoceréis. ¿Qué habrá en aquel día? Habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué es lo que vamos a reconocer ese día? Que yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que vamos a conocer ese día? Que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Entonces va a ir a traer tú la unidad y va a encontrar que la unidad perfecta de Dios es cuando Dios no haya transformado. Y cuando Dios no haya transformado en estos 40 días, vendrán a la resurrección 7 edades.
No es William Branham, no es Pablo, no es Pedro. Es Dios la novia. Dios en plenitud en nosotros. La palabra siendo carne, siendo manifestada. Trae a resurrección siete edades. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, que Dios nos ayude. Necesitamos revelación, mi hermano. Primero Dios nos revela y luego vamos a ver la manifestación aquí. Oh, qué día más glorioso. ¿No? El día que, ¿cómo quisiera que fueran ahora? Dice su siervo, yo mirando aquí este mismo mensajito al final, gloria a Dios, santo, santo, gloria a Dios, Padre. El párrafo 71, el 70 del mensajito este, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dice, ahora, si el Espíritu Santo hiciera eso, ustedes oren en sus corazones y créanle. Créanle a Dios, digan, yo soy un hijo de Abraham y creo con todo mi corazón. Deje que el Espíritu Santo venga esta noche y obre aquí igual como lo hizo allá. ¿Creerán todos ustedes allá? Quien quiera que sea el pianista, por favor, toque suavemente. El gran sanador está cerca. Va a tener que buscar ese himno, mi hermano. Amén. El gran sanador está cerca. Mientras oremos, por favor, esto es algo espiritual. Recuerden que una voz en Fort Wayne, Indiana, ocurrió algo. Una joven menonita que no tenía el Espíritu Santo, dice, ve, estaba tocando el piano, fue llena con el Espíritu y abandonó el piano y salió corriendo, y unas 5,000 personas que estaban allí vieron al piano seguir tocando. Amén. El gran sanador está cerca. Viste que la joven fue llena, salió, mi hermano, alabando, y el piano siguió tocando. La gente se levantaba en todas partes siendo sanada. ¡Aleluya! Había muchas menonitas. ¡Aleluya! Eso fue en Fort Wayne, el compasivo Jesús. ¡Aleluya! Voy a mirar a mis hermanos allá atrás. Ustedes oren, hermanos. ¡Aleluya! Todos nosotros nos vamos a encontrar algún día en la tierra más allá. ¡Aleluya! Y tendremos que dar cuenta por nuestros ministerios, por lo que hacemos con Jesús llamado al Cristo. Nosotros le enseñamos a nuestra gente que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ustedes crean eso, ¿verdad, hermano? Un momento. Hay alguien a mi derecha que está orando. Es un hombre. Y está orando porque se encuentra en una situación seria. Tiene algo así como un problema en la vesícula. Tiene un tumor. Ya fue operado y está listo para otra operación. Es el caballero sentado allá con su mano levantada. ¿Eso es verdad? Si es cierto, póngase de pie. Si no nos conocemos, mueva la mano, ¿ve? ¿Cree usted que el mismo ángel de Dios está en el auditorio? Que el profeta para esta hora no está orando así. Está de espalda. ¡Qué gloriosa hora! Igual como estuvo allá el gran Melquisedec a espalda de Sara y discernió lo que Sara estaba pensando. Está mostrando que el mismo Dios que estuvo allá está aquí presente. Amén. Yo decía estos días, Señor, y cuando llegues ahora con nosotros,
qué glorioso va a ser. Amén. ¿Cree usted que el mismo ángel está en el auditorio? Dios le bendiga, hermano. ¿A quién tocó usted, Señor? Usted está orando por su sanidad, ¿verdad? Sí, yo estoy parado aquí de espaldas a usted. El mismo ángel que declaró aquella en Sodoma y que Jesús dijo que estaría aquí en los últimos días antes de su venida. Entonces, amigo, Él viene en camino. Viene, así es, oren. Si Él lo dijo allá es porque viene en camino. Ahora está sentado junto a Él, detrás de Él está una dama. Ella tiene problemas en su costado, dolores de cabeza. Ahora, señora Arnold, si usted cree con todo su corazón, muy bien. Yo no la conozco, ¿verdad, señora? Somos desconocidos. Ese es su nombre y esa es su condición. Usted está orando, ¿verdad? Usted tocó algo. ¿Ve? Cuando venimos aquí, en fe tenemos que tocar algo. El caballero que está sentado allí con presión sanguínea alta, si usted cree, Señor, ¿acepta usted su sanidad? Sí, el que me está mirando, el de cabello canoso, Señor, ¿puede usted creer con todo su corazón? Sí, Señor, muy bien. Entonces la presión sanguínea se irá. Yo no lo conozco. Nunca lo he visto en mi vida. ¿Es cierto eso, Señor? Si nos conocemos, levante su mano. ¿Qué está tocando a esa gente? Y en medio de todo eso, siento, mire, siento la duda moviéndose. Había gente que no estaba creyendo. Puede estar pasando lo mismo aquí en esta iglesia. Amén. Siento la duda moviéndose. Dice su siervo, ¿por qué hacen eso? Dios tenga misericordia. No hagan eso. El Espíritu Santo está aquí. Eso es así, dice el Señor. Delante de mí veo una mujer que sostiene a su bebé con hidrocefalia. El niño ya fue operado y tiene líquido en el cerebro. Ella está sentada junto ahí, está sosteniendo a su bebé. ¿Sabe usted con quién estoy hablando yo? Señora Jäger. Póngase de pie y crea por el niño. Usted puede creer por alguien. ¿Cree usted en el Señor? Si puedes creer. ¿Qué tal por este lado? De manera que puedan ver. Permanezcan en sección ustedes aquí. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Una dama sentada aquí, presión alta. Si usted cree, señora, señor, ¿quién es la señora? Birre. Cree con todo su corazón y también recibirá su sanidad. ¿Cree usted? Muy bien. ¿Qué tal esa señora que está aquí en esta camilla? Mire para acá, señora. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? Creo que no. Bueno, no creo. Olvídese de decirle lo de las tarjetas de oración. Supongo que ninguno de ustedes. Usted no tiene tarjeta de oración. Y yo no puedo sanarla ahora. Y yo no puedo sanarla, señora. Pero cree usted que si Dios me dijera cuál es su problema, ¿usted aceptaría eso? Acostada allí, usted va a morir. Eso seguro. Usted tiene el cuerpo lleno de líquido. El líquido y demás se acumula, eso es cierto. ¿Verdad?
Ahora, yo a usted nunca en mi vida la he visto. Esta es la primera vez. Pero si usted cree con todo el corazón y no duda, ese líquido se irá. Y usted se irá a casa y quedará sana. ¿Cree usted? ¿Cree usted que el ángel del Señor está aquí? Los que son creyentes, levanten sus manos. Amén. Dice su siervo, mire, escuche bien ahora. Ahora imponga sus manos sobre los demás. Porque sus manos sobre otros, si son creyentes, oh Dios, Espíritu Santo que está presente, el ángel prometido, el cual Jesús dijo que estaría aquí como los días de Sodoma. Señor Dios, que Satanás salga de esta gente. Lo llevo delante de ti y celoso. Satanás, sal de este grupo. En el nombre de Jesucristo. Retírate de esta gente. Y sé despedido de este auditorio. Y Jesucristo reciba gloria, poder por siempre. Amén. Ahora, si creen con todo su corazón, si creen que Él los sana, dice la Biblia, estas señales. Así esta señora, levántese de esa camilla y vuelva a casa, así es. Crean ustedes, pónganse de pie ahora. En donde estén, acepten a Jesús. El ángel del Señor está aquí. Declaro las bendiciones curativas y el poder de Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Alábele, alábele. Oh, gracias. Oh, gracias, Señor. Dele gracias. Porque el ángel del Señor, su palabra, está aquí presente. Gracias, Padre. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Padre. El gran sanador está presente. El que conoce nuestras debilidades. El que conoce nuestros problemas. Aleluya. Oh, gracias. No importa cuál sea la enfermedad, hermano y hermana, Él está aquí presente. Dele gracias. Démosle la gloria, démosle la honra, démosle la alabanza a Él, mi hermano. Alabado sea tu nombre. Oh, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque tú revelas tu palabra y tú cumples lo que revelas en tu palabra. Aleluya. Oh, te amamos. Te bendecimos. Te damos gracias. Aumenta nuestra fe esta mañana, Padre. Que crezca nuestra fe esta mañana, Padre. Oh, aleluya.
Toque, toque al Señor esta mañana. Él está presente aquí esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Te doy gracias esta mañana, Padre. Te doy gracias, Señor. Oh, te doy la gloria, te doy la honra. Te doy la alabanza, Padre. Oh, aleluya. Amén, amén. Gracias, gracias. Santo eres, Padre. Gloria a Dios para siempre. Bendito eres, mi Señor y Dios. Alabado sea tu nombre. Bendito eres, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Seamos agradecidos, mi hermano. Seamos más que agradecidos. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Santo, santo, santo eres, Padre. Grande, grande eres, Padre eterno. Gloria, 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 gloria. Gloria, aleluya. Aleluya.
Él tiene
tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Y sigas tú revelándote y mostrando tu camino, Padre. Señor, porque tú no nos dejarás a medias, Señor. Tú nos sacarás adelante, Padre. Porque tú nos has revelado tu palabra. Y tú, Señor, confirmarás tu palabra. Así que gracias. Gracias te damos. Cada hermano, cada hermana que ha venido, seas tú bendiciéndola. Y cada hermano y hermana puedan irse contentos de que tú lo has sanado, Padre. Porque el ángel del Señor ha estado aquí en nuestro medio. Y Él ha venido para sanarnos, para sacar toda duda, sacar todo problema. Así que somos más que agradecidos, Padre, porque tú no nos has dejado, Señor. Ahora, al salir por estas puertas, tú nos acompañes, Señor. Y en los trámites de esta semana, mayormente los hermanos que van a estar ocupados el día viernes, Señor, haciendo los preparativos y todas estas cosas para el casamiento, que no van a poder estar aquí en reunión, oramos para que cada uno de ellos, donde quiera que estén, sabiendo la hora que estaremos aquí reunidos, ellos también allá puedan estar esperando que tú le hables algo, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Y al salir por estas puertas, tu Espíritu Santo se vaya con nosotros. Todo lo encomendamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Saluda a su hermano y a su hermana. Y nos vamos cantando. Amén. Me gusta pues tomar asiento. Mientras haya espinas en el campo, mientras haya deseo de buscar, mientras veas el precio que Jesús pagó.
Aferres con fe y no descanses en